Bienvenidos a un novio de Infinity Magic Ray Y como les dije en el video de ayer eh, Cuando les hice el análisis de este banner Que se los dejo por ahí linkeado para que lo tengan por ahí Este... En mi caso en particular Por ser creador de contenido Porque, porque no tengo Azure Tour Para poder hacer eh, más videos, contenidos, guías y eso para ustedes Y porque al ser creador de contenido Me dan recursos que puedo usar Entonces me voy a arriesgar a tirar un pity eh, con este señor, eh, porque bueno, estamos a 2 de él garantizado eh, a 90. Entonces me, me la puedo jugar de tirarme un piti. Y como ya lo dije. Pueden pasar dos cosas. Que me salga Surtur y se resete el Pity. Me voy súper contento porque es lo que quiero. Y ya después veo cómo hago para conseguir mis copias del exclusivo nuevo. O que, en, que falle el Pity, me salga otro personaje. Y quedemos a uno del garantizado. Y entonces, bueno, ahí ya prácticamente tenemos casi que seguro poder sacar eh, las tres exclusivas del personaje legendario. Eh, exclusivo de Halloween. Que recuerden, debería salir unas cuatro semanas. Según mis cálculos. Entonces, vamos a echarle un vistazo a este señorito. Que por cierto, como vimos ayer, ya no es tan meta de la arena. Pero igual... Yo no lo quiero tanto para la arena, sino para el tema de PVE. Fíjense, este señor hace es single target, tiene bufo de bufo, remueve escudo, mete severe wound, lo cual es brutal para, para, para el purgatorio, por ejemplo. Mete burn y hace persigue y ataca. Entonces, eh, fíjense, mete deep burn 2, que prácticamente um, aumenta el daño de burn que reciben los enemigos en un 50%, lo cual está brutal. Eh, ignora escudo bueno tiene un montón de cosas eh, ah bueno se, se otorga taunt para el tema de que solo lo ataquen a él bueno tiene un montón de cosas súper importantes aquí mete ese birbón y bueno y lo mete sin tener que meter, tener exclusiva no recuerdo si el deep burn dos sí eh, sin exclusiva y es con la básica lo cual está brutal y bueno aquí eh, de paso, mete escudo. Por eso es que este personaje es demasiado bueno para, para el tema de, de P.O.V Porque, fíjense, este señor hace que reciba más daño al enemigo. Eh, tiene escudo. Remueve. Mete severe wound. Bueno, tiene un montón de cosas súper interesantes. Entonces lo hace, digamos que, fundamental para todo ese contenido como el Purgatorio, como el, el Planet Reef, como Liuli, todas esas cosas, ¿no? Y por supuesto lo, vamos, lo podemos usar en la arena también. Entonces, miren, vamos a hacer algo. Vamos a completar aquí. Son 90. Eso quiere decir que nos están faltando 69. Entonces vamos a comprar esos 69 aquí en, con diamante. Porque ahorita no tenemos más nada. Bueno, yo creo que vamos a comprar de una vez el paxito este... ¿Dónde estaba? No hay uno que uno compraba por salía más barato no era no no se va a comprar 69 y listo ya tenemos nuestro 90 y lo otro que vamos a hacer si nos sale sería ir por el sello no, yo ya hice un replacement si sí, no tengo nada Sería tratar de tirar al menos un piti para ir por el sello. De hecho, vamos a cambiarlo aquí. Por aquello. Para el sello de él. Okay. Entonces, bueno, no, no perdamos más el tiempo y vamos a ver si la suerte nos acompaña. Ahí está él. 10 de 10 en 10. Vámonos. Yo creo que todos los demás ya les tengo metidas sus exclusivas por si acaso llega a salir una copia de eso. Que es lo más seguro que sea una copia de los que no queremos que ya tenemos. <laughs> Pero por lo menos si ya estamos full de exclusiva que nos den un ojo épico por lo menos. Mira, tres de estos. Estamos a 50 chiquillos. Ya falta poco. Vamos a ver qué pasa aquí. Param, pam, pam. 30. 20 y bueno, nos fuimos a full pity, no esperaba menos. Vamos a ver qué pasa. Tun tum 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 Ajá. Nope. salió una copia de adelín Así que bueno, chiquillos. Hasta aquí nos trajo el río. No, no quiero ponerme a sacar sello de él, prefiero guardarme todo esto para Para meterle al, al personaje nuevo y tratar de sacarle el sello con varias copias, que por ejemplo en el caso de Murongin no tuve tanta suerte, fallé 5, es el 50-50. Entonces vamos a seguir ahorrando esto, todavía tenemos varios, cuatro semanas más, eso quiere decir que vamos a poder llegar por lo menos como a 700 tiros de esto, vamos a ver si llegamos a los 1000. Y trata de sacar varias copias de del personaje. Entonces, bueno, no tuvimos mucha suerte. Vamos a ver aquí cómo queda. Yo pensé que yo Adeline la tenía ya full exclusiva. Pero ah la última. Bueno. Voy a metérsela. Y ya tenemos a nuestra Adeline full, full exclusiva también. Así que bueno, chiquillos, básicamente eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.